Bienvenidos a una nueva edición de Punto Universitario, el espacio donde exploramos el mundo de las ondas sonoras y llevamos hasta sus pantallas las voces e historias que moldean nuestra comunidad universitaria. Hoy estamos emocionados por traerles una fascinante perspectiva de nuestro campus y más allá. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje de conocimiento y entretenimiento en esta edición de Punto Universitario. ¡Comencemos! En días pasados, nuestra alma mater fue escenario para la presentación del libro Secretaría de la Educación Pública 100 años, libro conmemorativo por el centenario de la SEP. Vamos a la nota. La Universidad Autónoma de Baja California Sur fue el espacio para la presentación del libro Secretaría de Educación Pública 100 años. El evento contó con la destacada participación de distintas personalidades del ámbito educativo, académico, gubernamental y de la propia sociedad. De nuevas movilizaciones populares que dieron lugar a lo que hoy conocemos como la Revolución Mexicana. Como ha señalado nuestro querido Enrique Semo, toda revolución que pone en movimiento a todos los sectores de la población, actual cuarta transformación de nuestro país, es política y social a la vez o no es revolución. La nuestra fue una revolución anticolonial y antiimperialista, en donde los campesinos participaron masivamente. Pero hay que subrayar que la clase obrera aparece por primera vez con una fisonomía propia, que para 1910 llegó a tener más de 200,000 trabajadores, de los cuales la mayoría estaba en la minería y en la industria. Esto es esencial para entender el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública. Para los revolucionarios de 1910, la revolución era un hecho que debía aspirar a la instrucción, y más que a la instrucción, sí, a la educación de las masas. Y aquí hay una distinción central. Hasta ese momento, la secretaría o el ministerio correspondiente siempre había sido de la instrucción pública y la justicia. Si había una relación, digamos, de obligación sobre el tema de la que hoy llamamos educación, pero que era entendida como una instrucción. Y parece mentira, pero este distingo entre instrucción y educación va a ser uno de los elementos fundamentales en la construcción de una perspectiva, podríamos decir hasta epistémica, distinta. Como afirmó José Valadez, los líderes revolucionarios tenían un profundo respeto por el magisterio, las escuelas y los libros de texto. Como muchos de ellos eran analfabetos, optaron por cuidar y construir más escuelas, proteger al magisterio. Incluso los jóvenes normalistas que participaron en la lucha armada revolucionaria automáticamente ganaron una categoría militar. Precisamente fue de estos jóvenes jefes militares revolucionarios de donde provino la sugerencia al general Álvaro Obregón para que nombrara a José Vasconcelos al frente de la educación pública del país. El proyecto de nación encabezado por Álvaro Obregón estableció que la educación popular era la función más importante del poder público, ya que debía preparar a las personas para que pudieran exigir sus derechos y respetar los de los demás, sobre todo el de los pueblos indígenas, tal cual era lo que planteaba el general Obregón, a los que se había, decía él, privado de la educación. Al papel que ha tenido la discusión de la educación en sus grandes momentos fundacionales, al respeto que la sociedad otorga a sus maestras y maestros, al valor que las familias le dan a que sus hijas e hijos se formen con valores que fortalezcan a su comunidad y, desde luego, al papel que tiene el Estado para organizar y garantizar
que la educación llegue a todas y a todos. Desde esta perspectiva, no seríamos la nación que somos si las generaciones de mujeres y hombres que la forjaron no hubieran dado una importancia central, estratégica, a la educación. Si esta no hubiera tenido la relevancia que tuvo en las culturas prehispánicas, muchos de cuyos conocimientos y saberes han perdurado hasta nuestros días. Si en la etapa colonial no se hubiera desarrollado una labor educativa que hizo que florecieran la ciencia, las humanidades, las letras, la cultura. Y sí, ya como nación independiente, los padres y madres fundadores de nuestra nación no hubieran asignado un papel central a ese maravilloso binomio que representa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde los albores de México, del México independiente, la educación fue vista como el vehículo principal para alcanzar el progreso. El Estado sustituyó a las corporaciones religiosas para que la educación dejara de ser un bien privado y lo convirtió en un bien público, que estuviera al alcance de sectores cada vez más amplios de la sociedad, incluidas las mujeres y los indígenas. Y en el Congreso Constituyente de 1916-17, el artículo que provocó los más intensos debates fue el tercero, que definió el carácter de la educación como laica, obligatoria, gratuita, universal, controlada y garantizada por el Estado. Y en efecto, uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana fue establecer un sistema educativo universal, basado en la educación laica, obligatoria, gratuita, científica, haciendo a un lado al clero y a la educación religiosa. El Estado asumió como su responsabilidad que la educación llegara a todas y a todos, a las niñas y niños de las ciudades y del campo, a las hijas e hijos de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores, de las clases medias y también de los sectores con mayores recursos económicos, sin ninguna distinción. Y emprendió una tarea titánica: dejar de ser un país de analfabetos y conseguir que todas y todos supieran leer y escribir y cursaran la educación pública que el Estado ponía a su servicio mediante escuelas elementales, urbanas y rurales, diurnas y nocturnas, sabatinas, para que no solo las niñas y los niños pudieran asistir a clases, sino también sus madres y padres que trabajaban y que no tenían antes cómo estudiar. Uno de los mayores cambios estructurales del México que surge de la Revolución está en el ámbito educativo. Este cambio fue posible gracias a la Secretaría de Educación Pública, creada por iniciativa de José Vasconcelos y hecha realidad por el trabajo y el compromiso ejemplar de miles de mujeres y de hombres, jóvenes en su mayoría, que hicieron suyo el proyecto vasconcelista y se fueron a los barrios populares, a las comunidades rurales, a las zonas indígenas, a alfabetizar, a enseñar aritmética, español, geografía, historia, ciencias, humanidades, civismo, deportes, oficios, técnicas. La primera escuela normal que se fundó fue la Benemérita Escuela Normal de Zacatecas, Manuel Ávila Camacho, que cumplió en este 2023 198 años. Casi el doble de años de lo que tiene de fundada la Secretaría de Educación Pública. 96 más que la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque generalmente se refiere en la historia que las dos escuelas formadas específicamente con el propósito de educar a maestras y maestros fueron la Benemérita Escuela Normal Veracruzana por Enrique Conrado Repsamen en 1887 y un año después la Escuela Nacional de Maestros por el poeta tixtlense Ignacio Manuel Altamirano. En octubre de 1922 se fundó la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, la primera normal rural de América Latina, que ahora es ya centenaria. Ni qué comentar aquí, porque sería una charla aparte y muy amplia,
de las maestras y maestros que nos mostraron el camino, que son pasado y presente y que apuntan al futuro. Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas, Otón Salazar, Misael Núñez Acosta y, por supuesto, aquellos 43 que iban a ser luminosos maestros rurales de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Ahora diremos, digamos desde la perspectiva de la historia viva, lo que ocurre en el normalismo que forma las maestras y maestros que ya casi dos siglos son actores y actoras del quehacer cotidiano de la Secretaría de Educación Pública. En Baja California Sur existen 6 escuelas normales públicas, desde Loreto, pasando por Ciudad Constitución, Los Cabos y La Paz, por supuesto, donde se concentra la mayoría de instituciones formadoras. Cuentan con casi 2.000 estudiantes y 300 maestras y maestros. Este pequeño fragmento de la presentación del libro, coordinado por el doctor Luciano Conchero Borges, el doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa y el doctor Mario Chávez Campos, hicieron una reflexión profunda y revisión histórica para dar luz sobre el papel fundamental que ha desempeñado la SEP en la formación de generaciones durante el último siglo, reconociendo en la obra en cuestión un verdadero homenaje a los esfuerzos y logros colectivos que han marcado la educación en el país y su constante evolución en respuesta a los desafíos del tiempo. Se le invitó a la audiencia a que se acerquen a este libro que permite reflexionar sobre los avances, los desafíos y las oportunidades que la SEP ha enfrentado en su centenaria trayectoria, y con ello comprender su relevancia en el contexto actual de la educación en México. La doctora Edith González Cruz nos habla del libro Clio y Calliope, 7 estudios en torno al vínculo entre historia y literatura, coordinado por catedráticos de la UAPS. Bueno, en primer término quiero ubicar el contexto en el que surge esta publicación. Decirte que la maestría en investigación histórico-literaria surge en nuestra universidad en el 2016 y poquito después constituimos el Seminario Permanente de Investigación Histórico-Literaria. Este seminario tiene un propósito que es reflexionar sobre este vínculo entre historia y literatura y también generar algunos productos que consoliden pues estas líneas de investigación que tiene el programa de maestría, que son 2. Estas líneas de investigación son Historia Social y Literaria de México y Análisis del Discurso Histórico Literario. A partir de la constitución de este seminario, que está integrado por los 8 miembros del núcleo básico de la MIL, empezamos a trabajar y a la fecha hemos publicado con este último texto de Clio y Calliope 4 textos. El primero, el segundo y el tercero, pudiéramos decir, han sido consecuencia de los encuentros que el programa de maestría ha tenido, pero ya el texto este que decía de Clio y Calliope ya es un texto que fue más organizado, pensado hacerlo por los propios maestros de la maestría e invitar a algunos alumnos para que participaran. Entonces es un texto donde vienen 7 capítulos, pudiéramos decir, donde participan el doctor Altable, la doctora Rosa Elba Rodríguez Tom, el doctor Rubén Olachea Pérez, una servidora, Edith González, y invitamos a participar en este texto a algunos estudiantes egresados ya de la propia maestría. Estudiantes del Departamento de Agronomía de quinto semestre participan en un proyecto de su programa educativo, en el cual desarrollan el conocimiento de plantación de diferentes vegetales hasta llegar al punto de cosecha. A continuación, nos platican al respecto.
Estamos trabajando en un proyecto agroecológico. Este proyecto pues se basa básicamente en aplicar productos 80% orgánicos y el 20% de productos sintéticos. El primer paso que se realizó en este lote fue un muestreo sistemático de 9 puntos de manera equidistante. Esto se realizó con ayuda de una pala para hacer el muestreo en forma de V. Conforme a los resultados de este muestreo, tomamos pues la decisión de organizar de diferente forma los cultivos, ya que son 7 cultivos diferentes y todos son susceptibles a, bueno, algunos son más susceptibles que otros a los nematodos, que pues en los resultados de análisis nos salió una gran cantidad. Entonces, por ejemplo, debido a que la cebolla, cebollín y el brócoli son repelentes, debido a que producen metabolitos que repelen a los nemátodos, se pusieron primero en el área donde hay pues más nemátodos, que es pegado a las higueras, y de ahí se siguió con el brócoli, betabel, rábano, zanahoria y por último la calabacita, ya que es muy susceptible al nemátodo. Después de este muestreo también determinamos la cantidad de hongos en nuestro campo, el cual fue un elevado número de fusarium, y para poderlo combatir determinamos que teníamos que agregar tricoderma. Este hongo tricoderma es un hongo benéfico que combate a fusarium. Entonces, para poderlo incorporar al suelo, necesitamos primero incorporar materia orgánica. Eso con el fin de que tenga que consumir este hongo benéfico, que es tricoderma, y pueda desarrollarse para ayudar a nuestras plantas. Y por último, se utilizó un implemento para quitar la mayor maleza posible. Y pues en la parte de los elevadores se hizo de manera manual, ya que se puede dañar las tuberías junto con los elevadores. Nuestro equipo va a estar a cargo del cultivo de maíz. La variedad que se va a sembrar aún no se ha decidido. Estamos tratando de en estos días determinar cuál se va a sembrar. El cultivo va a estar sembrado de manera agroecológica. Esto quiere decir que se va a utilizar el menor número de insecticidas, de fertilizantes químicos, y va a tratar de ser lo más orgánico posible, sin llegar a ser 100% orgánico, ya que se ocupa obtener un rendimiento alto. ¿Por qué pretendemos hacer agroecológico este cultivo? Básicamente para cuidado del suelo, tanto del medio ambiente y algunos otros factores que también son fundamentales. Lo primero que realizamos fue un análisis de suelo con 30 centímetros de profundidad y para sacar los nemátodos y los hongos. Después realizamos un deshierve manual en todos los bordos, pasó el tractor y está por pasar el tractor nuevamente para hacer los surcos, y después realizaremos lo que es la siembra del maíz. Dentro de los análisis que realizamos, el mayor problema que vamos a tener va a ser el de fusarium, ya que tuvimos una mayor población en los análisis, pero tenemos planeado reducir esta población aplicando materia orgánica a nuestro suelo, para que las bacterias benéficas y hongos benéficos actúen en contra del fusarium, para poder tener bajar esa población y tener una mayor producción al final de nuestro cultivo. Y lo que esperamos de nuestro cultivo es en sí tener mayor productividad, tener incluso lograr un beneficio de esto, pero lo más importante de esta materia que está impartida por nuestra maestra Mireya es enseñarnos a cómo va a ser el labor desde el principio a fin, ya que nos está enseñando incluso hasta cómo manejar con otra gente, ya que nos están ayudando personas de otros semestres y todas esas cosas que se vienen presentando que uno no espera, que en sí son difíciles tratar con gente y son cosas que nos vamos a enfrentar cuando salgamos allá a las diferentes empresas. Incluso la toma de decisiones es muy importante aquí, qué va después, qué viene antes. Entonces, si se ha presentado con dificultad, uno pensaría que es sencillo ver nomás, llegar, ver y sembrar, y pues la verdad es que no. Nos hemos chocado con pared varias veces, igual los implementos a veces no los conseguimos, y lo que se espera pues son beneficios, que es difícil sin a veces las herramientas, que no contamos con ellas, pero para eso estamos aquí, para aprender y para sobre todo sacar pues buena productividad de esto que nos impartieron, y
se mostrarán los resultados al final y esperemos sean grandes resultados. Por si no lo sabías, en la biblioteca universitaria tienes acceso a algunas de las tesis realizadas por estudiantes egresados. Así que fuimos y le echamos un vistazo a la tesis El consumo del agua embotellada, una perspectiva desde la ecología política e instituciones, el caso de La Paz, Baja California Sur, México, presentada por Mayela Ramírez para obtener su grado de maestra en Ciencias Sociales. El agua embotellada, aunque es conveniente, plantea graves preocupaciones desde un punto de vista ecológico. La producción y distribución de agua embotellada contribuyen a la sobreexplotación de recursos naturales, generación de residuos plásticos y emisión de gases de efecto invernadero. Mayela Ramírez, en su tesis llamada El consumo del agua embotellada, una perspectiva desde la ecología política e instituciones, el caso de La Paz, Baja California Sur, México, nos menciona que de acuerdo a la Constitución mexicana, el agua, como recurso fundamental para la vida, es un derecho humano por lo que debe ser accesible para toda la población. Y a pesar del mandato constitucional, el consumo del agua embotellada ha sido incentivada por diversas formas de apropiación y privatización, convirtiendo el vital líquido en mercancía que se produce y se vende, proceso el cual es tendencia mundial y proviene de una serie de paradigmas culturales, políticos, económicos y ambientales. En su hipótesis, nos enlista tres factores principales del por qué se prefiere el consumo del agua embotellada. Primeramente, se debe a la desconfianza de la población sobre la calidad del agua suministrada del grifo. En segundo, las deficiencias que existen en las instituciones a cargo del suministro. Y por último, el problema del aprovechamiento del mercado alterno por parte de transnacionales, purificadoras y pipas, factores que además han sido base para incrementar la venta. Con lo ya mencionado, Mayela Ramírez centraba su estudio a la espera de encontrar evidencia para demostrar que hay factores que incentivan la mala percepción de la calidad del agua del grifo y, por ende, el consumo del agua embotellada, y al mismo tiempo, generar conocimiento y proponer algunas recomendaciones para reducir su consumo en la ciudad de La Paz. Ya inició la Feria Universitaria del Libro UAPS 2023. Las editoriales participantes son Universidad Autónoma Metropolitana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Instituto de Salud Pública, Editorial Universitaria UABC, Libros UNAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Colegio de la Frontera Norte AC, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Tienes hasta el 19 de octubre para disfrutar de las diferentes presentaciones de libros de manera virtual a través de Zoom y de manera presencial en el Poliforo Cultural Universitario Ángel César Mendoza Aramburo. Dichas presentaciones se estarán llevando a cabo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y con esto concluimos otro interesante episodio de Punto Universitario. Esperamos que hayas disfrutado, tanto como nosotros, el explorar los temas más relevantes y emocionantes de la vida universitaria. Recuerda que la educación es el camino hacia un futuro brillante. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima.